Como todos los días, mi querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, nos trae el resumen de mercados. Bienvenida, amiga. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, Miguel. Muy contenta de estar, como siempre, con ustedes. La verdad, aquí viendo justo lo que estabas mencionando, el tema de los reportes corporativos, que es justo lo que el día de hoy está prevaleciendo en las operaciones financieras en Estados Unidos, adicional a los temas que ya hemos señalado constantemente. Por ejemplo, el día de hoy las bolsas están en terreno positivo. El Nasdaq está subiendo ligeramente 0.2% al cierre de mercado, o sea, en unos 13 minutos vamos a conocer el reporte de Microsoft, lo cual es algo que han estado esperando los mercados financieros. Y bueno, por otro lado, el Standard & Poor's está prácticamente flat, un 0.09, o sea, 9 puntos, prácticamente nada, y el Dow Jones está en 0.07. Estos avances, bueno, pues el día de hoy ha habido eventos en la parte corporativa, sobre todo los reportes que se han dado a conocer muy temprano. El día de hoy reportaron 30 emisoras y los reportes del día de hoy han sido positivos, los que se dieron a conocer muy temprano. El 70% ha superado las expectativas en Estados Unidos, entonces, pues bueno, hay optimismo con respecto al escenario que se viene. Luego viene la parte importante, lo que sería Microsoft, que son pues importantes saber qué es lo que trae hacia adelante, recuerdo las conferencias y esto que es lo que estaríamos esperando que anuncie la compañía. Y bueno, en el tema interesante es la empresa, esta GameStop, que sigue a la alza, tanto GameStop como son dos emisoras que han estado subiendo muchísimo. AMC, perdón, están a la alza. GameStop subió hoy nuevamente, dio un bandazo fuerte. En lo que va del año lleva un avance del 300%. Ayer les mencionaba, solamente cuidado, porque bueno, son empresas que se operan con poco volumen y que muchas veces los inversionistas, quienes están apostando y los que ya saben del mercado, pues empiezan a elevarlas, te da esto, entonces la gente se emociona, quiere entrar, y pues recuerda que nunca vas a encontrar el momento exacto para poder entrar al mercado. Entonces, pues bueno, lo van a escuchar, se los menciono porque está sonando mucho en las operaciones financieras, pero es una empresa de videojuegos, es una empresa pequeña, es una empresa que solamente se señaló que un fuerte directivo se estaba integrando a esta compañía. Y fundamentos, pues bueno, sí han crecido los videojuegos por el tema del confinamiento, pero un 300% de avance a veces no es justificable, esa es, digamos, que la humilde opinión. Y bueno, pero puede seguir al alza. Ayer llevaba 180 y tantos y hoy ya lleva un 300%. Entonces, pues bueno, son de esas cosas que a veces llaman la atención dentro de las operaciones financieras, ¿no? Y bueno, pues solo comentárselos para que tengamos presente que este tipo de cosas se dan. Recordemos que los inversionistas siempre van a preferir, o nosotros siempre estaríamos recordando, aquellas empresas más bursátiles, aquellas que son sólidas, lo que siempre hay en el mercado, una Amazon, una Apple, Netflix, que conocemos constantemente cuáles son los planes, cómo van avanzando, y que un poquito el mercado es fácil de entender, es lo que estaría. Y bueno, en temas, por el tema del avance del plan fiscal que estaríamos esperando que se le apruebe Joe Biden, pues sigue ahorita presentando algunas trabas. De hecho, el propio Joe Biden señaló que está dispuesto a negociar. Recuerda que es 1.9 billones de dólares este plan de rescate para la economía de Estados Unidos. Y bueno, pues está encontrando ahí algunas trabas de que es muy elevado, ya habíamos señalado el tema de la deuda, que es algo que está preocupando para la parte de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, dice Joe Biden, bueno, vamos a negociarlo, pero lo importante es que se dé este tipo de apoyo para que la economía y para que la gente, sobre todo, recuerda que se les está proponiendo cheques a las empresas, a las personas físicas, y bueno, pues toda esta parte de ayuda para que la economía pueda salir adelante, pues él dice no se puede quedar así. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué se hace, sigue pendiente y estaríamos esperando que hacia adelante esto siguiera. Por el tema de la pandemia, hay alertas de la OMS sobre el hecho de que las cepas pudieran no estar respondiendo del todo. Entonces eso sí generó cierta incertidumbre, sí está generando cierta cautela. El entorno del COVID sigue al alza. El día de hoy estaban reportando que ya se llegaron a 100 millones a nivel global. Entonces, pues bueno, pues seguir confiando, esperando que los diferentes laboratorios sigan apuntando, siga la aplicación, pero bueno, pues estas son algunas alertas que se están tomando a nivel internacional. Y por el otro lado, bueno, pues hoy el Fondo Monetario Internacional mandó
mejorando sus expectativas para las diversas economías. La verdad, de manera positiva, para México se está esperando que este año crezca un 4.5%. Para Estados Unidos el promedio está en el 5.5%, que ya habíamos señalado que es lo que se espera que crezca este país, pero en el caso de México, pues sí vale la pena destacarlo, porque están considerando que con el avance de la vacuna la economía podría recuperarse, y la fuerte caída que se tuvo, recuerda que se está estimando que la economía cayó 9%, pueda tener este rebote este año. Entonces, pues lo único que decimos es esperemos que así sea. Recuerda que las previsiones en el mercado andan alrededor de 3.5, ya un 4.5 pues suena bastante bueno, daría muy buena perspectiva para todos los entornos, incluyendo el mercado accionario. Significaría que las empresas podrían reportar más rápido de lo que estamos considerando, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que es la primera estimación que se hace, que el año anterior también se habló de estas estimaciones y al final pues se fue a la baja y había revisiones prácticamente casi cada mes. Entonces, lo que quisiéramos es que estas revisiones no se fueran dando y que bueno, pues a lo mejor a la mitad de año se hiciera alguna revisión y se fuera más bien confirmando este escenario de crecimiento para el país. En el caso de la bolsa mexicana, el día de hoy está teniendo un ligero retroceso, 0.21, está en las 45.000 unidades. Te digo, muy pendiente del tema de los reportes, seguimos esperando. Aquí, como siempre decimos, los mercados o los inversionistas más que nada prefieren ver cómo van avanzando las empresas para después tomar posiciones y ver que, cómo se está observando el escenario. Entonces, el mercado así va a estar, ya te había señalado en el caso de México, pues más bien validando el escenario en la medida que vayan avanzando los reportes de las compañías, y vamos a ir avanzando de forma lenta. Y esto sería lo más relevante en el tema de mercados el día de hoy. Muy bien, perfecto. ¿Me escuchas bien, querida Marisol? Claro, claro. Muy bien. Amiga, pues interesante esto que nos planteas, y me gustaría solo preguntarte, pues hay algunas noticias que ya nos habías dado tú y nos has dado cuenta de los reportes, pero ahora también sale el tema de Carlos Slim positivo al tema de COVID, no sé, en empresas, ¿cómo ves este tipo de noticias? ¿Si tienen algún impacto, o como es ya un presidente vitalicio, honorario, pues ya no tiene tanto que ver en la operación? También esto de Netflix, que va a invertir en México, sabemos que pues cotiza fuera del país, no es una empresa pública aquí en México, pero bueno, esta inversión, ¿cómo la ves tú como analista? Y bueno, estrategias como la de Coca-Cola, pero si quieres con esas dos para conocer un poco tu opinión. Pues mira, la verdad no, bueno, empezando por el tema de Carlos Slim, pues bueno, no esperaríamos, o sea, ya en la parte corporativa, pues recordemos que ya están designados cómo está estructurada la compañía. Él hace rato que solamente está participando prácticamente como asesor en sus diferentes empresas, y es una noticia que a todos preocupa. Es una persona muy, muy importante, y por supuesto que nos preocupa el tema de la salud, pero en el tema financiero de que se puede desbalancear el negocio porque no está el jefe, pues no. En realidad se ha preparado el negocio desde hace un buen rato para seguir operando, ha venido operando ya de forma eficiente. Y bueno, pues definitivamente sí, la figura que él representa es relevante, pero no tendría ningún impacto en términos financieros. Bueno, sí el impacto psicológico que te genera que esté enfermo como nos generaría a todos, pero pues el impacto en números no lo estaríamos observando. Y por el otro lado, las inversiones siempre son positivas, el hecho de que lleguen recursos, que estos te permitan de alguna manera los proyectos que tenga cualquier compañía sean generadores de fuentes de empleo, pues es lo que necesitamos. Son una señal positiva, es una percepción de que esta compañía tan importante pues ve oportunidades en México. No enfocarnos en el corto plazo, a veces esto también es algo que llega a pasar mucho, que empiezas a ver, te inundas de noticias negativas en cualquier sentido, no solo en el financiero, sino en cualquier otro, y te contagias de un entorno y dejas de ver el largo plazo. Esto es algo que siempre nos repiten los directivos, ¿no? Estamos aquí viendo un escenario en el que esto va a pasar, es un entorno que va a pasar. Y México, pues no deja de ser un mercado importante e interesante para las grandes compañías internacionales. Muy bien, interesante. Pues mi querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, te agradezco muchísimo, amiga. Creo que quedaban ahí algunos temitas pendientes. Por ejemplo, tal vez para el cierre solo te preguntaría este tema de Coca-Cola Company, una compañía que también cotiza en los mercados, pero allá en Estados Unidos, no en México. Y son acciones para llevar agua a 1 millón de mexicanos.
Financieramente, amiga, ¿estas noticias tienen impacto o cómo las ves tú? Son también positivas, digo, Coca-Cola a través de las diferentes embotelladoras que tenemos en México, como es Arca, como es la parte de FEMSA con su división de Coke, recuerda que tienen una importante participación en México, contribuyen de manera importante este segmento de bebidas al país, no solamente como generadores de empleo, sino también en la parte del consumo. Entonces, pues bueno, también son acciones positivas, son acciones que de alguna manera fortalecen y retribuyen lo que ellos han logrado obtener en el mercado, ¿no? Porque, pues bueno, si bien sabemos la rentabilidad de estas empresas está a veces en los productos pequeños, en los diferentes productos que están vendiendo y tamaños que tienen en el mercado, los años que tienen en el país, pues bueno, acciones como esta también son tomadas de forma positiva, son tomadas de forma positiva por el mercado, ¿no? Muy bien, pues querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, amiga, siempre es un gustazo tenerte aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen martes.